Mantener las alcaldías que tiene el Partido de la Unidad Nacional en el Cesar y aumentar a otros municipios son las proyecciones de esta colectividad que entregó aval a Luis Hernando Rivas Sierras para la alcaldía del Copey. Lo recibo con mucho agrado, con mucho honor, con mucha honra. Quiero agradecerles al senador José Alfredo Génico, a Eliezer Salazar, a nuestro candidato a la gobernación Luis Alberto Monsalvo, por este respaldo, por este aval que hoy recibimos con orgullo, que vamos a llevar las banderas del Partido de la Unidad Nacional muy en alto. Quiero mandarle un mensaje de unidad, como dice el eslogan de nuestro partido, la Unidad Nacional. Quiero darle un abrazo fraternal a todo nuestro pueblo. Queremos trabajar unidos por nuestro municipio, trabajar en bien y para el desarrollo de nuestros campesinos, de nuestras comunidades. Ese es el objetivo general de nuestra campaña, el COPEI Progresa. La entrega se hizo en el Hotel Chicarare de Valledupar con la presencia de la mayoría de los aspirantes a las alcaldías de los 25 municipios del departamento de esa colectividad y de los congresistas José Alfredo Génico y Eliezer Salazar. Luis Hernando Rivas Sierra, economista, se ha desempeñado como comerciante del sector de la salud. Como propietario y gerente ha sacado adelante su empresa de droguería. Soy un economista especialista en gestión pública que a través de su vida privada y pública ha demostrado el sentido de pertenencia por su comunidad. Por eso hoy me atrevo a colocar mi nombre a consideración, por eso hoy estamos postulados, avalados por el partido de la U para el cargo tan importante como es la alcaldía de nuestro municipio.